Si gusta correrse tantito para acá, pues a... O sea que hoy vamos a otorgar esta beca de un compromiso que hicimos en campaña. Si lo comprenderán, son compromisos que en su momento a quien se nos mandó la invitación, ahí le dijimos bueno, que íbamos a buscar becas para los niños. Hoy esto es una realidad, es un proceso, hoy son 20 los que se nos va a entregar. Y se van entregando algunos en los siguientes meses y para llegar cuando vamos a lograr becar a 200 niños. Ese es el proyecto que tenemos. Hoy es la primera parte que son ustedes y de ahí nos vamos a ir caminando a los demás. El programa que se hace son de dos importaciones semestrales, es decir, que ahorita estaríamos dando una y por el 20 de agosto estaríamos dando la segunda aportación. Son en tres categorías: primaria, secundaria y telebachillerato, que es el bachillerato. Se hace con el fin de que, de una otra manera, nosotros como dirigentes cumplamos lo que en su momento en campaña hicimos. Y lo siguiente es, bueno, que a los niños, por hecho, sea un aliciente, ¿no? De cuando menos ellos pudieran en su momento tener una beca. Y yo creo, y así ha pasado, alguna gente que en algunos años estuvo becada a través de la CNC, bueno, para un profesionista, no es gran apoyo que sea, pero bueno, está la marca de la Unión, que en su momento algunos alumnos que hoy ya son gente adulta, que están nosotros líderes, que los invito a uno que sigan estudiando. Yo nada más les pido de favor que este es un apoyo pequeño, pero con mucho corazón. Creo que de otra manera así cumplimos cabalmente con los compromisos que estamos haciendo y tampoco dejar a la mano del productor. Estar pendiente de ellos y lo hemos estado haciendo. Sabemos que ahorita esa tasada está muy difícil, las explicaciones están muy bajas, muchas están en cero, pero también se debe a todo eso, a la oferta y la demanda del azúcar, que ha habido demasiada azúcar y eso nos ha desplomado el mercado. Entonces, cuando aquí pasa, cuando tenemos bastante tomate en la zona, bastante cualquier producto, sea plátano, sea maíz, cuando hay una abundancia todo se abarata. Y aquí tenemos, nos está pegando ahorita la abundancia que tenemos, tanto la caña de azúcar, pero creemos y tenemos la confianza que nuestro dirigente nacional, Daniel Pérez Valdés, junto con la CNP, Carlos Maquilla, andan buscando el mecanismo para que, si bien es cierto, le llegue al productor un subsidio. Entonces creemos y tenemos confianza de que si no logramos llegar nosotros por el pago normal, cuando menos a 500 pesos, que el mismo gobierno federal por ahí nos llegara. Lo que no se tome como una especulación, pero es lo que estamos logrando, lo estamos buscando. Si hay avances, pero todavía no tenemos el documento en la mano, tiene que ser que ya está. Hasta en su momento que se diera, ya se le daría a conocer. Porque no me gusta hablar cosas que no tengo en la mano. Sabemos que las gestiones están hechas, sabemos que hay compromisos, pero también que las cosas se van dando poco a poco, ¿no? Digo, tampoco sería de la noche a la mañana sacar un proyecto así, lograr algo del gobierno federal para los productores, pero lo estamos haciendo como lo hicimos cuando en las zonas se nos fueron a afectar las inundaciones. En ese entonces se le dio 5.000 pesos a muchos productores por hectárea, 4.999 nos faltó un peso. Se le dieron esas afectaciones, algunas especies humanas se repartieron, pero hoy creo que este es un compromiso más fuerte. Se necesita cerca de 3.000 millones de pesos para ayudar a todos los productores a nivel nacional. Se está logrando, por ahí ya hay acuerdos, pero hasta que no tengamos receta, como digo, vuelvo a repetir, el documento de la mano, será. Eso es lo que quería comentar porque es importante decírselo a ustedes aquí y no salir, o sea, con el temor de que no se vaya a liquidar. Se va a liquidar, se va a liquidar. De que se están pagando las empresas lentas, pero se están pagando. Entonces, todo se va a salir bien. Entonces, solamente lo que aquí nos pega es el precio. Pero bueno, son cosas que nosotros no intervenimos, solamente la de la oferta y la demanda, y eso es la realidad de las cosas.